los dos protagonistas el día viernes 18 de junio del Grupo B de la Copa América de Fútbol. El ataque por la derecha de Cabañas hacia atrás, entrega González, recibe otra vez Cabañas y abajo a la parte del poste derecho del arquero chileno, del arquero Toledo, para poner el partido 1-0. Marcador que fue suficiente para Paraguay, que sin jugar tan bien como lo estaba haciendo Chile, logró el resultado el cuadro guaraní. Severamente criticado después por la crónica, el técnico dijo que lo importante eran los resultados. Ahí veamos la repetición, el zapato derecho de Cabañas cuando recibe de González apretado, arranca en la línea, dispara y al fondo.